que estamos viendo en este momento es una situación que ocurre muy a menudo en esta parte del mundo. Un camión se entierra en un arenal con o sin huella y el conductor se ve obligado a pedir ayuda. Por suerte le encuentra y podrá resolver su problema. Si usted es buen observador, habrá notado que el camino no tiene rastros de agua, ni de barro, ni nada por el estilo. Y es así, porque estas imágenes no fueron tomadas recientemente. Pertenecen a marzo del corriente año. Ahora entonces usted, como buen espectador y televidente, se podrá preguntar qué tiene que ver todo esto que cuento con la actualidad. Y la respuesta, aunque no parezca, es simple. El deterioro, descuido, el abandono y el olvido de los caminos viene desde hace tiempo. No es algo nuevo que surja a partir de una catástrofe climática, ni nada por el estilo. El deterioro, descuido, abandono y olvido de los caminos viene desde hace tiempo, y quienes circulamos y vivimos en esta parte de 25 lo tenemos bien sabido, y lo hemos expresado en infinidad de oportunidades. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna.